Este es su resumen de Ayuntamiento en tu Colonia. El Instituto Hermosillense de la Juventud lanzó el 4 de febrero la campaña Dona un libro para fomentar la lectura en niños y jóvenes, invitando a los capitalinos a obsequiar un ejemplar para reunir obras literarias y ser entregadas a los centros de desarrollo comunitario. El 5 de febrero, el alcalde Javier Gándara visitó una de las colonias con más arraigo en nuestra ciudad. Ahí, llevó todos los servicios que las dependencias brindan. De forma gratuita, con el Ayuntamiento en tu Colonia, los vecinos de la Solidaridad y la Emiliano Zapata también fueron atendidos, siendo el tema más recurrente el del abasto de agua. Joaquín Anaya, director de Servicios Públicos Municipales, anunció la implementación, a partir de la segunda quincena de febrero, del programa de separación de la basura doméstica en orgánica e inorgánica para mejorar nuestro entorno ecológico, así como de las nuevas rutas para optimizar el servicio de recolección. El Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo cuadriplica el número de cursos y talleres que se ofrecen en Hermosillo para personas de todas las edades y en todas las comunidades, a raíz de las múltiples solicitudes que se han recibido con el programa Ayuntamiento en tu Colonia. Alberto Nevares, el titular, dijo que se implementarán 621 talleres durante este año, repartidos en tres periodos, beneficiando a más de 15.500 hermosillenses. Y en un hecho sin precedente, el 11 de febrero, Agua de Hermosillo y el Sindicato de Trabajadores firmaron convenio de revisión contractual sin necesidad de emplazar a huelga. Esta es la primera ocasión en la historia, desde la década de los 50 que nació el Sindicato de Trabajadores, que se firma un contrato sin existir un emplazamiento a huelga. Ese mismo día por la tarde, el presidente de Hermosillo fue partícipe junto con su esposa Marcela Fernández de la colocación de la primera piedra del CRIT Sonora. 4, 3, 2, 1, ¡felicidades, Sonora! Que entrará en funciones a finales de este año, en beneficio de miles de niños hermosillenses de capacidades diferentes. Desde ahora les digo que reciban ustedes el agradecimiento de todos estos niños que van a hacer uso de CRIT, sobre todo de Hermosillo y de otras partes del estado y fuera del estado. Estoy muy emocionados, muy agradecidos por esta gran oportunidad que tenemos en Sonora y particularmente en Hermosillo. En Sonora no hay imposibles y aquí está demostrado. Felicidades y felicidades a todos. Este fue el resumen de Ayuntamiento en tu Colonia. Ayuntamiento de Hermosillo.